mi primo Paquito y yo estábamos sentados en una roca, contemplando el mar. De lejos, vimos un hombre subido en una barquita pequeña, que avanzaba a remos. Nos empezamos a fijar en él, ya que parecía que era lo único que rompía la quietud del momento. El mar estaba en calma total, no soplaba nada de aire. La pequeña barca dibujaba una estela a su paso. Le dije a Paquito que si le apetecería dar un paseo en barca. Él me dijo que claro, cómo no. A mí también me apetece, y mucho. Además, creo que nunca he montado en barca. ¿Te imaginas que viniese a buscarnos y nos diese un paseíto? Le dije. En ese momento, la barca cambió de rumbo, y giró hacia nosotros. Los dos nos quedamos como embobados, viendo cómo se acercaba poco a poco. Llegó a nuestro lado, se situó junto a la roca donde nos encontrábamos, y nos dijo que si queríamos dar una vuelta en barca. Nos miramos, bastante alucinados por la invitación de un completo desconocido, pero encantados decidimos, al momento, aprovechar la oportunidad que nos brindaba, pues parecía todo bastante mágico. Subimos en la barquita, y el misterioso hombre comenzó a remar. Nos llevó a un largo paseo. Casi no habló con nosotros durante el trayecto. Tras un rato, atracó la pequeña barca en una especie de pequeño embarcadero o calita, donde había una especie de pueblecillo marinero, hecho a base de casetas. Había muy pocas casas que fuesen de cemento, la mayoría eran, como he dicho, una especie de barracas construidas con madera, de aspecto súper pobre. No recuerdo exactamente la zona donde estábamos, pero creo recordar que se trataba de la costa cercana a Santa María del Mar, cerca de Santa Cruz. Está claro que se trataba de un sitio donde se había construido de forma ilegal, sin licencia de obras, planos, escrituras, ni nada por el estilo. Cada caseta estaba hecha a su aire. También había cuevas habilitadas como viviendas. El señor nos dijo que iba a comprar víveres, que si queríamos acompañarlo nos invitaría a un refresco, si nos apetecía. Así lo hicimos, y entramos con él en una de las casitas, que era en realidad una venta al estilo de las antiguas, tenía un poco de todo. Nos tomamos un refresco. Él se bebió un vasito de vino, compró pan y alguna cosilla más, y tomamos nuevamente el camino de regreso a la barca. Nos pareció que se trataba de una buena persona. Volvimos a subirnos, y comenzó nuevamente con su tarea de remar, lentamente, como disfrutando del trayecto. Tras un rato, llegamos a la misma roca donde habíamos embarcado, nos ayudó a descender, nos despedimos de él y volvió a alejarse remando tranquilamente, dejando su estela tras de sí, sobre las tranquilas aguas. Un momento más tarde, había desaparecido, y todo parecía simplemente un sueño.